Se está salvando Mauro de que lo voten del grupo, ¿eh? Porque si ganamos no lo votamos. ¿Ya lo votaste? ¿Ya lo votaste? Sí, vamos a ver. Ah, ya. Entonces si ganamos lo regresa ya. Porque ahí ya, ese es legal, ese es legal. Calma, chicas, que yo me salí, aquí me voy. Cállate, madre. ¿Cómo te solieron la cabeza, maricón? Minuto 46. ¿Por qué? Ya, vamos. Corte de Bloxy, que es para que lo vean. Calla, estúpido. Basura. Calla, imbécil, chucha tu madre. Este mar valió, por dos, chucha tu madre, valió por dos. Bien, hijo de puta, regrésame los más gastos, que lo merece. Minuto 46. Hola, muchachos. Ah, ¿te vas? ¿Te vas? No, ¿y la segunda? ¿Qué pasó con Magato? Recién regresas y ya te vas. Recién entras a la partida y hueputa, ya te vas. Viene, nos caga el Dota. Hueputa. Póngale easy y vayan a dormir para que no... Vayan a dormir. Que los adultos van a jugar. Pero no se puede. Ya lo agregaste, bacán, sí, está bien. Minuto 46. ¿Qué dice minuto 46? ¿Qué chucha habla en minuto 46? No voy a reportar a esa puta por... A Mauro, por compra de cuenta, es un compra cuenta. Brother, ya, Pobrecito, ya. No, es una basura, mira, 4 kills, hijo de puta, se va a la verga. Es un nivel, si me de bro, me lo tenía. Sí, ese creo que era malo, mira, 6 veces lo maté ese man. A veces te verá malo, maricón, por más que se armó. Oye, déjate huevada, Mauro mató 2 veces al terror. Por maricón, lo mató. Al último, pues el último golpe le dio, pues nada más. Maricón, lo mató 2 veces porque yo como la verga me estaba tanqueando todo el daño. Claro, obvio. Robó kill en otra palabra, robó kill 2 veces, ya. Oigan, disculpen que los interrumpa. No sé si tuviste el Dota Andro, ¿verdad? Andro, ¿verdad? Turco. Turco. No. Turco, eso. Mauro estaba mencionando que en el minuto 46 él hizo su jugada, ¿verdad? Y lo que máximo, ahorita estoy viendo lo que único que hizo Mauro, que transformó el otro que no es todo. Los agarra Luis, todos. Luis, los agarra todos. Luis, es lo que mete una linda arena, maricón. Y ese hijo de puta solo silencio. No, oye, el man lo que hizo fue, ni siquiera metió el silencio primero. El man lo que hizo fue lanzar la versión mejorada del Mjolnir, la otra versión. La verdad de atrás. Aguanta, déjame ver esa huevada, déjame. La voy a compartir en Discord para que él supe. Ah, ya, dale, para ver. Ya, ¿qué sucede en el minuto 46 que supuestamente el man salvó el Dota? Eso quiero ver. Aquí estamos todos. Yo no sé para qué te pones a revisar la huevada. Ya sabes que es mentira, loco. 43, 45, ya. Aquí viene. Ya, ahí está Magatón, jodiendo. Aquí viene la entrada salvadora del parce, man. Claro. La verdad es que esa entrada fue perfecta. Sí. Pero, maricón, yo lo baité. Y el no, las dos, entra, la anterior y la última también, esa fue muy buena. Ahí va todo, ahí va todo. En cámara lenta, vamos a ver. Espera. Démosle un segundo más. No, está aquí no es. Es que él dijo minuto 46, ahí, y ahí. Ahí va el minuto 46. Ahí va, y entra el parce sin pena, maricón. Mira, sin pena, hijo de puta, y se quedó solito. Qué suicida, qué es ese man. Ya, mira, esta huevada es lo único que hizo Mauro. Meter segunda y tirar su huevada. No hizo ni verga, loco. Míralo cómo pelea. Mira, va a pegarle al TV y se va el hijo de puta. Maricón. Mira, ahí se mete, espera que yo le pegue y me quite. Es verdad. Qué lámpara, es cierto. Oye, este man nunca el tío, ¿verdad? No, nunca el tío. Ahí vale verga y no lo matan al hijo de puta. Es tan lechero que no lo matan, mira. O sea, pero ese TV sí valía verga, valía Víctor. Mira, y otra vez hace su huevada y ahí se lleva el kill, ya verás. O creo que lo matas tú.
Mato, oye, pero no hizo nada. No hizo nada, marico. O sea, llegó, lo, le daba un beso, se iba. No hizo ni verga, loco. Y la mira, oye, aguanta. Mira lo que ha subido ese indio chucha de su madre al grupo. ¿Qué subió? ¿Quién? Mauro. A ver, vamos a ver. Cuando los roles tienen importancia. Mira, tiene importancia. Lo mismo que vimos en antes. Sí. ¿Qué hizo? Entra, vale tanta verga que fue puta la Weaver, se lo culea. Se salva, se queda escondido. No es una verga. Creo que hasta yo estaba más frontal que él. Si te diste cuenta, yo estaba ahí paradito. Oh, aguanta. Oye, para nosotros, pasa el link pues ese video. Es mentira, les están molestando. Escucha tu padre. Saltaron de bunda. Ya se me había olvidado. A ver, la verdad de la milanesa aquí fue de que Mau Gaston dijo voy a entrar, hypeó desde una hora atrás que ya llegaba. Cuando llega, lo llamamos, estaba en videollamada con la novia. Y puta, lo llamamos, hasta me bloqueó porque yo cada rato lo llamaba, lo timbraba desde WhatsApp y lo timbraba desde llamada normal. Cuando hijo puta comenzamos a jugar, el hijo puta está en videollamada con la pelada y dice que no podía entrar a Discord. Valió verga toda la partida. De hecho, yo dije, si perdemos, lo botan a Magastón y ya tenemos la partida perdida. Si no fuera por el parce que hizo dos entradas buenas, se salvó Magastón. Pero ya la había botado este man de Joel. Y al último, en esa jugada, lo que hizo, no sé, o sea, dice que puso su segunda nada más, su huevada en el piso. Cogió, entró, salió y nada más, eso fue toda la huevada. Y después dice, minuto 46, dice que salvó el dote, el hijo de puta, hermano, no hizo ni verga. Jugamos siempre como 2-1. Por la buena suerte es que jugamos con un más 2, que fue el parce que hizo bien su trabajo. De verdad que el parce hizo bien ahí. Confirmo, maricón, si no hubiera sido por esa entrada hubiéramos perdido. Ajá, porque ya tenían todo para iniciar. Y ese TV que valió verga y la cagó. ¿Sabes que yo no entiendo? Cuando perdió el Roshan, yo no entiendo cómo es que no ultió. Maricón, el man metió meta cuando estaba por perder el Aegis y como valió tanta verga, activó el satánico y yo lo cancelé con el Abyssal. Ahí se fue a la verga, hermano. Nunca se confíen, muchachos. Por eso es que el man se confió feísimo, activó meta y activó esa hueá de satánico, cosa que le di con el Abyssal y no hizo ni verga. Oh, pero qué manera ese hijo de puta de Mauro de jugar pésimo, loco. Oye, la verdad que es... mujer verga. Oye, te lo juro, qué bestia, loco, jugar con Mau Gaston, qué asco, loco. Qué asco, loco, qué basura, qué hueva, qué decepción, brother. Qué...